Muy buenas noches, me encanta saludarle y me encanta, como siempre, darle la más cordial de las bienvenidas. Hoy toca saber la importancia de la educación integral en sexualidad, incluida en los libros de texto gratuitos para esta temporada, si me permite el término. Y estos libros de texto gratuitos forman parte de lo que ya se conoce como la nueva escuela mexicana. Yo soy Claudia Ábrego y este equipo de trabajo está listo, estamos listas para resolver dudas, para contestar a los memes más difíciles que andan por ahí circulando sobre lo que se supone mis hijos y mis hijas, chavitos de 7, 8, 9, 10 añitos, van a ver en sus libros de texto. Información, educación en la sexualidad, ¿eh? A eso nos vamos a evocar porque es el tema de Hoy Toca. Y la que soporte, como dicen por ahí, agárrese porque se pone bueno. ¿Qué tanto nos asusta? ¿Por qué nos da miedo educar a nuestros hijos e hijas en la sexualidad? Porque quizá nosotros somos los primeros malinformados o malinformadas. No sé, póngase el saco si le queda. Le invito a que se quede esta noche. Hoy toca platicar sobre este tema. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. Hoy toca. Póngase cómodo, tráigase libreta, la va a necesitar. Muy bien, pues entonces le presento a mis invitadas. Es un honor tener esta mesa de panelistas bien informadas. De derecha a izquierda, chicas, si me lo permiten, la señora Oxba Morales, buena amiga mía. Y bueno, y viene a ofrecernos su testimonio como madre de familia que es de dos chavitos. Así es. Dos adolescentes. Pero acaban de pasar la primaria. Oxba, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Y mi siguiente invitada sabe de sexualidad, sabe de salud sexual y reproductora. Salud social y reproductiva. La licenciada Norma González Izaguirre es especialista en sexología educativa. Es máster en sexualidad y equidad de género. Es directora de ProSalud Sexual y Reproductiva AC. Es expresidenta de FEMES, que es la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, y también del Colegio Mexicano de Postgraduados en Sexología. Muchas gracias, Norma, por venir a Hoy Toca. Gracias por la invitación, encantada. Gracias, gracias por estar aquí. Quien también es muy bueno que nos acompañe, porque tiene muchos años dedicándose a platicar de género, ética y salud sexual, AC, así se llama la asociación civil que preside, de la cual es directora desde hace 25 años y está trabajando precisamente en los temas que tienen que ver con la ética, la salud sexual y el género. Muchas gracias, María Aurora Mota. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, ¿les parece, chicas, si podemos empezar a escuchar a algún testimonio? ¿Qué es lo que se escucha en el ámbito de las escuelas? ¿Qué si los nuevos libros de texto? ¿Qué si los dibujos que ahí vienen? ¿Qué si cómo le van a enseñar al niño, a la niña, a hacer una maqueta donde viene el pene o en fin? Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y la verdad, pues es de mucha responsabilidad esta invitación. Estoy pues muy agradecida contigo y pues sí, me gustaría ser portavoz de algunas amigas, madres de familia, de amigos de mis hijos, etcétera. Aunque ellos acaban de pasar la primaria, pues estoy hablando de que hace 3 o 4 años sí hicieron esas maquetas. Pues en realidad en mi familia pues no sucedió gran escándalo. Se hablaba poco en las redes sociales, pero sí, sí tocaban el tema. Y sobre todo, pues que nos compartimos, ¿verdad?, información. Bueno, digo nos porque la recibo. Pero sí de que la sexualidad la enseño yo en mi familia. Justamente anoche lo platicaba con una muy buena amiga. Dice, es muy fácil, la sexualidad se enseña en la casa. Y entonces yo le pregunté, buen punto, pero ¿cómo le vamos a hacer con los niños vulnerables, con los que están en las poblaciones, pues no sé, muy alejadas, que no tienen estos instrumentos de redes sociales, que no viven en una sociedad tan poblada como la nuestra? Claro. Cuyo informante solamente es su maestro. Entonces, nosotros como sociedad le vamos a quitar esa información a esos niños. Dice, ah, pues sí, ¿verdad? Déjame hacer aquí un paréntesis en lo que te escucho, Oxba, y preguntarle a Norma, María Aurora también está invitada a contestar. A ver,
dice la amiga de Oxba, la educación sexual debe darse en casa. Nomás que hay un artículo en la Constitución mexicana que habla sobre la educación integral en la sexualidad, Norma, y es el artículo 3. Lo así dicen es. Ahí en la Constitución. El artículo 3, en la reforma reciente del 2019, uh-huh. 15 de mayo de 2019, por fin, después de tantos años de estar esperando que se hiciera, hacen una revisión y textualmente voy a leer, no todo el artículo porque es bastante largo, lo que compete, pero, ¿verdad? Pero uh-huh. sí algunas precisiones a propósito de lo que dices, Oxba. Uh-huh. Uno, corresponde al Estado, bueno, no es uno, es artículo tercero y voy a leer esas dos líneas, corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Esto del artículo tercero constitucional, todo el mundo nos acordamos, ¿no? Gratuita, obligatoria, laica, desde que la Constitución empezó y en 1917 que se puso el tema de la laicidad. Por otro lado, también... y esto lo quiero mencionar porque es sumamente importante, que el Estado va a priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y juventudes, que tengan acceso a la educación y permanencia en estos servicios educativos, porque ya ven que hay mucha deserción en las escuelas. Claro. Entonces es responsabilidad del Estado y está en esta nueva modificación. Y ahora les leo parcialmente y muy rápido donde ya viene tal cual el texto que habla de educación sexual y reproductiva. Así dice el texto. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, lenguas indígenas, etcétera, etcétera. Dice, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Entonces, algo que a mí me parece que es fundamental es que hay que resaltar que es gratuita, obligatoria, laica, y los libros son gratuitos. Claro. Entonces, bueno, y además es el privilegiar el interés superior de la niñez, ¿no? Y mantener y buscar la forma de que continúen en la formación escolarizada. Pero ahora, gracias, Norma. María Aurora, la educación integral en la sexualidad no es nueva en los libros de texto. Quizá a nosotras no nos tocó, pero a lo mejor ya a nuestras hijas, que ahora tienen 20, 25 años, me decía Alejandra, una compañera de radio, dice, Claudia, pero no es de ahorita. Acuérdate que hace unos años hubo un revuelo en redes sociales, hicieron grupos de Facebook que se oponían a la educación de la sexualidad en los libros de texto. No es de ahorita. Pero, ¿por qué es bueno educar a nuestros hijos e hijas con esta parte de educación integral en la sexualidad? Y de acuerdo a sus edades, ¿por qué sí es bueno? Bueno, primeramente los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la información. Claro. Es uno de los temas de derechos humanos. Entonces, lo que dice la compañera de que se educa en las familias, bueno, el Estado tiene la obligación, como obligación dentro del tema de derechos humanos, es proporcionar información que le sea útil para tomar decisiones responsables. Entonces, vamos a pensar que no hubiera educación integral en sexualidad. Si no hubiera educación integral en sexualidad, habría mucho más abuso sexual, habría mucho más embarazos no deseados, habría mucho más enfermedades de transmisión sexual, habría muchísimo más violencias, etcétera. Exactamente. ¿No? Entonces, la educación integral en sexualidad, lo que pretendemos es precisamente disminuir todos estos riesgos y aumentar la calidad de vida de las personas. Ahora, a mí me parece muy interesante las propuestas de la nueva escuela mexicana. Bueno, déjenme aclarar, dijo la amiga de Oxba, dijo eso de que a educar en su casa. Exacto. No fue tu amiga. Mi punto fue que sí tiene razón, bueno, claro. Podríamos, es un buen punto, pero mi observación al mismo tiempo fue cómo le van a hacer los niños en situación vulnerable, que no están en una buena situación
familiar, claro, niños que nada más tienen acceso al libro. ¿O qué que tal? es su única fuente informativa. Claro, porque ajá, ¿qué tal que también los papás de este niño o niña no saben ni la O por lo redondo de educar adecuadamente en la sexualidad? Y cuando lo están bañando, y perdónenme el término y las alegorías, pero cuando están bañando al niño, le dicen, ay, te voy a lavar la purrus, te voy a lavar la palomita. Y ese tipo de motes, que no son el nombre real de la parte del cuerpo, que le confunden, le hacen pensar que no se puede decir esa palabra porque es, no sé, ¿sí me explico? Sí. Si los papás no estamos educados. Pero vámonos paso a paso, vamos a poner algunas imágenes. Estamos como muy asustados, muchos padres de familia, porque tampoco nos damos chance a ver los libros. ¿Ya los vieron? Yo no los he visto. ¿Tú no los has visto? Por ejemplo. Dime, porque además no te los han entregado en la escuela. ¿No los han entregado? No los han entregado en la secundaria porque hay un movimiento de padres de familia en la secundaria, Eugenio Garzazada, número 20, que no están permitiendo en este momento que se repartan los libros. Digo, yo espero que sea temporal por lo que está ocurriendo, no sé. Pero en este momento están con cuadernillos semanales y etcétera. Yo lo que he estado viendo en internet de los libros me está gustando mucho. Me están gustando mucho las imágenes, las historias, el modelo educativo. Voy al corte y me indica mi productor que regresando veremos ya algunas imágenes para ir despejando dudas. Y me voy al corte leyéndole, también es largo el texto, pero una parte de esta publicación que emite savedulcinea.org. Una organización, dice acerca del nuevo modelo de la escuela mexicana. Bueno, tales acciones conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y al mismo tiempo conecta las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes en su vida cotidiana y continúa. Y luego dice, los 7 ejes articulares de la nueva escuela mexicana son inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y el 7, artes y experiencias estéticas. Es un nuevo modelo que promete para estar muy bien, pero que exige compromiso no solamente de los maestros y de las maestras, de nosotros los padres de familia también, porque se incluyen libros en donde usted, señora, señor, padre de familia, es el invitado de honor. Así es que le recomiendo que vaya entrando a la página del Gobierno de México, donde podrá encontrar todos los libros de texto de este ciclo 2023-2024. Bueno, la pausa para tomar agüita o lo que esté tomando y ya regresamos. Hablando y revelando el misterio de la educación integral en la sexualidad en los libros de texto gratuitos. No hay nada que temer y, bueno, vamos a aclarar algunas dudas. Había un meme, Oxba, tú lo debes de haber visto, bueno, mis invitadas también. Te decía, bueno, el meme o la publicación por WhatsApp. Sí. ¿Meme y publicación es lo mismo? ¿Entendemos lo mismo? Una publicación que se viralizó. Se viralizó por WhatsApp. Entonces, en la publicación, chicas, sí, se van a acordar, la vieron, ¿no? La vimos todas. Venían dibujadas niñas y luego niños. Y decían, esto le van a enseñar a tus hijos en la primaria. Y venían niñas dibujaditas y decía, a ver, ayúdame, María Aurora. Yo soy niña. Las niñas tenemos... Algunas niñas tienen pene. Tenemos vulva y otras tenemos pene. Y luego en los niños decía, algunos niños tenemos pene y otros tenemos vulva. Entonces, cuando uno lo leía, decía, ah, chirrión, ¿esto va a venir en el libro de texto? Ajá. Pues sí confunde y espanta. ¿Qué me dices al respecto? Bueno, ¿es falsa? Esa es una imagen de un libro de España que habla sobre las infancias trans.
y es donde están explicando qué es una infancia trans, que no está incluido en los libros de texto gratuito de México. Aquí en México no nos compete, a menos de que usted mande a la criatura a estudiar a España. Pero bueno, sí, no nos competiría. Sí nos compete. No nos compete. Esa página, perdóname, usé la palabra incorrecta, no existe. No está en los libros de texto gratuito de la Nueva Escuela Mexicana. Gracias. No está. No que no nos competa, es, porque usé mal la palabra, no existe esa página. Importante. Pero lo que sí existe es la confusión que se genera, porque las personas no nos vamos más allá a investigar. Le creemos todo a la comadre, al compadre, a la amiga, al grupo que me manda eso por WhatsApp, ¿sí o no? Y esa es la bronca. Exacto. Yo estoy en muchos grupos de chat. No sé, sin exagerar, así haciendo memoria rápidamente, estoy como en unos 20. De puros padres de familia, porque mis hijos juegan béisbol y entonces muchísimos. Más los del primero, segundo, tercero, etcétera. Entonces, claro que he recibido ese tipo de reenvíos y donde yo empiezo a leer todas las inquietudes de los padres de familia. En muchos yo no estoy de acuerdo, no me gusta participar porque es interminable. Los dejas de leer y regresas y son 200, ¿verdad? Es interminable. Pero sí me he dado cuenta que de ahorita de lo que estamos hablando, la mayor inquietud ahorita que tocaste ese tema, eso es la mayor preocupación. Van a confundir a mi hijo. Si él es niño así, normal, por lo que está leyendo, por lo que le están informando en la escuela, le van a meter la duda. ¿Qué más? Bueno, voy a leer, porque les estuve preguntando a algunas amigas, porque dije, bueno, pues voy a ser una portavoz, no nada más lo que yo pienso. Claro. Y me pone mi amiga, me dice, desgraciadamente los niños en la actualidad tienen muchísima información por medio de las redes, sin embargo, es nuestra responsabilidad, una vez más piensa igual, como padres de familia, resolver dudas de acuerdo a su edad. No podemos generalizar la edad, no podemos... debido a que en casa también tenemos diferentes características dependiendo de los integrantes. Sí estoy de acuerdo en el conocimiento de la sexualidad, pero no en la normalización de género. Y así te vas, y así te vas. ¿Y qué será la normalización de género? Es lo que te iba a preguntar, ¿qué querrán decir con la normalización de género? Yo creo... Pero eso está normalizado desde toda la vida. Cuando ahorita igual María Aurora abordará, ¿no? Adelante. ¿Sí? Y podemos abordar el tema de lo de género, ¿no? Ahí se usan palabras cuando no entienden el significado. Exacto. A eso voy. ¿Qué es la normalización de género? No sé. La normalización de género es justamente estar en un sistema patriarcal en donde se normaliza que las mujeres actúen de cierta forma y los hombres de cierta forma. Entonces dice, no estoy de acuerdo, pues es que una cosa es que la realidad... María Aurora, perdón que te interrumpa. Yo creo que, me atrevo a hablar por ella por todas las conversaciones que, las que he participado con diferentes amigas, ¿no? Se repite mucho el normalizar el tema transgénero, pansexual, bisexual... lesbiana, homosexual, heterosexual, y que les llenamos de mucha información y que lo hacemos muy normal a los niños y que los estamos confundiendo y que para ellos es normal todo eso. Bueno, yo, a ver, primeramente yo contestaría con lo siguiente. Sí. Desde el año 2001 en este país se prohíbe la discriminación. Entonces, eso de normalizar todos somos normales. Tendríamos que serlo. Todos desde el año 2001 tenemos que no podemos discriminar. A ver, déjenme buscar. A ver, a mi productor allá arriba en el switcher le voy a cambiar la jugada, porque sí se habla de diversidad, por ejemplo, e identidades de género. Sí. Sí se habla de discriminación, se habla de desigualdad de género. Mire, señor productor, váyase usted al libro de tercer grado Nuestros Saberes, y está bien fácil de llegar, porque tú entras a la página y vas a encontrar por grado. Entonces, por ejemplo, tercer grado, le picas. Dice catálogo escolar, le picas a tercer grado y te aparecen todos los libros. En el libro de Nuestros Saberes de tercer grado hay tema, por ejemplo, sistema de reproducción humano,
prevención de abuso a niñas y adolescentes, que me parece maravilloso que ya en tercer grado podamos ayudarle a entender cómo cuidarse para prevenir un abuso. Pero en él, por ejemplo, 174, a ver, Chuy, 174 dice, yo apunté aquí, desigualdad de género. Vamos a ver qué imagen nos arroja. Ahí está. Digo, las imágenes a mí no me asustan, pero vámonos a los textos. Déjeme buscarlo. Aquí tengo mi acordeón, mamá. Sí, porque yo sabía lo que encuentras no las, de que no dices las iba a que llegar. Le llamas acordeón, fíjate que, ya que se está abordando esto y mencionando estos ejes articuladores, me parece que la confusión también está, porque hay un cambio del abordaje en términos del modelo de en que se presenta ahora, ¿no? Okay, a ver, y cuéntame. Estos campos formativos, la nueva escuela mexicana, igual que la nueva escuela mexicana aborda algo que lo están haciendo desde hace años en otros países. Entonces, estos campos formativos de los que tú hablaste, además de los ejes articuladores, pues tienen que ver con cómo vas a ir llevando, y muchas escuelas particulares lo manejan así, las escuelas activas, Montessori, etcétera, tiene que ver con el mismo tema, tú o los diferentes temas los abordas según cuestiones de la vida cotidiana. Exacto. Y así se empieza desde pequeños. Entonces es como no entender y bueno, o sea, que la población no entiende, especialmente el libro de saberes, es buenísimo porque ahora de lleno el gran reto, dicen los profesores y las profesoras, es que los papás y las mamás le entren. Y me parece que está muy bien, pues todo mundo le tiene que entrar. Además, hay que reconocer que nosotras, ustedes, los señores camarógrafos, lo aprendimos de otra manera. Era el libro de tal, ¿no? El de matemáticas o el de civismo, que después lo quitaron, pero ya regresaron, etcétera. Ahora no va a ser así de que, ¿en qué página maestra? Yo sigo haciendo esa broma. De que, ¿en qué página maestra? En tal libro, ¿no? No, los diferentes temas se van a ir abordando y hay toda una programación. Sí. Y se aprovecha para ir abordando también los temas de la sexualidad. Claro. El tema de la educación sexual integral. Por eso la importancia de que les compartiera lo que dice el artículo tercero constitucional, en donde menciona todo lo que se tiene que abordar. Por ejemplo, en la imagen que veíamos, claro, les van a enseñar, como decías, María Aurora, las cuestiones de género. No por ser niña, está el dibujito muy lindo, no por ser niña te toca estar en la cocina. O no por ser niño no participas en otros quehaceres domésticos. Exacto. No por ser niño no debes llorar. Claro. No por ser niña eres más sensible. Así. Bueno. Sí hay imágenes donde les enseñan el cuerpo humano, claro, desde primer grado. Regrese ese señor productor y ahora sí, vámonos con el apoyo de mis invitadas y de nuestra mami testimonio. Claro. Esta es la imagen de primer grado del cuerpo. ¿Usted le tiene miedo? A mí no me asusta. Ahí se menciona, obviamente, orejas. Sí. Bueno, y además en preescolar, que ya convocaron para los nuevos libros, se van a llevar ahorita los mismos que se llevaron antes. Pero pues los niños y las niñas tienen que conocer y no brincarse ciertas áreas del cuerpo. O sea, así como es la oreja, la cabeza, la etcétera, mis dedos, el brazo, ¿no? El brazo, claro. El estómago, la y vulva, nada de, el exacto, pene, y nada de eufemismos, o sea, nada de ponerles nombres. La palomita. Yo me acuerdo cuando yo me formé en sexología, un ejercicio y que luego todavía recurrimos a él y es buenísimo. Pero cuando me formaba como en sexología educativa, esto de conocer, porque era importante conocer toda la, cómo le decía la gente a las partes del cuerpo, todos estos eufemismos, porque era de esto no se habla, ¿no? Este tema no se toca. Claro. Entonces, al pene, todo el tipo de cosas que se les decía, pajarito. Cosita, tornillo. X. Pero imagínense, y también hay una técnica grupal buenísima. Si llegara un extraterrestre, diría, ¿y qué es eso? O sea, a ver, ¿y cómo es, no? O sea, y está tapado, y entonces los órganos sexuales externos o genitales, ¿no? Pero como está tapado, entonces tornillo y no sé qué acabas de decir, ¿cómo empezarían a imaginar, no? La inteligencia artificial va a tener ahí todo ese reto.
Déjeme no, decir. Imagínense poner un tornillo. No. Adelante, vete, adelante. Vete productor a múltiples lenguajes, es otro libro muy hermoso, de primer grado. Bueno, en múltiples lenguajes hay de primero a sexto, nuestros así es. Saberes también. Cinco libros muy en lindos. Cada uno de los grados. Uh-huh. Y estos libros son múltiples lenguajes, uh-huh. también saberes. El de, a ver... Proyecto de aula, proyectos escolares, proyectos uh-huh. comunitarios, ¿sí? múltiples lenguajes y nuestros saberes. Este de nuestros saberes es el que involucra, ahora ya no, el que involucra padres, madres, y hay uh-huh. que hablar de los temas de todos, de ciencia, uh-huh. de igualdad. ¿Cómo queremos transformar este país, por favor, en donde hay tanto, lo mencionaba antes María Aurora, ¿no? Embarazos en niñas de 14, 15 enfermedades, años. Claro. Enfermedades, que son infecciones para toda la vida. De transmisión sexual, sí, exacto. Claro. Entonces, sí, esa información sí, se debe de tener. Claro, sí tenemos que estar informados e informadas para poder cuidarnos y enseñar a nuestros propios hijos e hijas a cuidarse. Exacto. Y lo están haciendo de una manera adecuada y de acuerdo a la edad. Porque otra de las dudas que también escuché, le pregunté yo a la señora que trabaja conmigo en casa y que me ayuda con los quehaceres, no vamos a decir su nombre, no vamos a balconear a nadie. Uh-huh. Ella tiene un hijito en segundo de primaria y le dije, fulanita, me contestas una pregunta, pues ¿de qué se trata, Claudia? Vos oye, ¿tú estás de acuerdo con la educación integral en la sexualidad, en los libros de tu hijo? Dijo, pues no sé qué tanto. Porque pues yo estoy de acuerdo que sí, pero adecuado a su edad. Pues es que sí están adecuados a su edad porque están hechos por un grupo de personas que saben de la materia y que pusieron en los libros de texto las enseñanzas de acuerdo a la edad de los alumnos, ¿o no? Sí, mira, los libros están también basados en un libro de la UNESCO que se llama Orientaciones Internacionales en Relación a la Educación Integral y Sexualidad. Uh-huh. Este libro ya tiene más de 10 años, este manual, y especialistas de todo el mundo se juntaron y dijeron, ¿qué es lo que necesitamos enseñar en educación integral en sexualidad? Y entonces definieron cuatro niveles, a ver. De 5 a 8 años, de 9 a 12, de 12 a 15 y de 15 a 18. Entonces los contenidos se van adecuando a estos cuatro niveles. Y este manual de la UNESCO también habla de tres cosas, información, habilidades y actitudes, que eso es lo que estamos se te tiene que mostrar en la educación integral en sexualidad. Afortunadamente, la Secretaría de Educación retoma muchos de los elementos propuestos por este manual de la UNESCO. Muy bien, ahí está, ya la UNESCO les hizo el trabajito, afortunadamente, nos hizo el trabajo. Orientaciones técnicas. Muchísimas gracias. Y en cada país se hacen las adecuaciones necesarias. Claro. Y además, algo que es sumamente importante es la educación integral en sexualidad no solo es conocer del cuerpo. Claro. No solamente es una cuestión de anatomía y de fisiología, y no solamente es respuesta sexual humana, claro. No solamente es erotismo como las personas adultas lo van entendiendo o después de la pubertad se hay transformaciones, no, la sexualidad es mucho incluso más. Esto de los roles de género. Uh-huh. ¿Qué significan los roles de género? Pues lo que significa es ¿qué es lo que se estila o se pide en mi entorno, en esta sociedad, que es propio de los niños y que es propio de las niñas? Uh-huh. Y cosas que se han tenido que ir transformando. Uh-huh. Porque la sociedad actual ya entendió que, espérame tantito, ¿cuál igualdad y equidad si todo mundo es uh-huh. un equipo y en casa todo mundo tiene que hacer colaborar, es ¿no? De eso se trata. Exacto. Tengo que hacer una pausa y recuerdo aquella frase que dijo aquí una de nuestras invitadas. Dijo, la sexualidad atraviesa la vida de la persona, te atraviesa la vida. Desde que naces hasta que mueres. Y yo dije, y se me hace que hasta después de muerto. Pero bueno, no lo sé. Vámonos a la pausa.
Tenemos muchas preguntas, hay muchas cosas que seguramente nos va a hacer falta mucho programa. Hoy hablamos de la educación integral en la sexualidad contenida en los libros de texto gratuitos para nuestros niños y niñas de primaria, porque ni pensar en que me alcance el tiempo para los de secundaria, pero también, obviamente, tienen educación integral en la sexualidad. Desde hace muchos años, yo he hecho programas de diverso tipo con temas de sexualidad, y desde hace muchos años hago estos temas y tal, y siempre hay esta duda en el aire, lo que comentaba Soxba, que comentan las amigas, las madres de familia en el café, es que es incitarlos a que se porten mal, es incitarlos, me refiero a niños y niñas, es incitarlos o incitarlas a que inicien su vida sexual a temprana edad. O a que se hagan gays o a que se hagan transexuales. Explíquenos eso, por favor, de una vez por todas. Lo que pretendemos con la educación integral en sexualidad es que los niños, niñas y adolescentes sean capaces de tomar decisiones que van a tener consecuencias en su vida. Entonces, tenemos que empezar con información básica de reconocimiento, por ejemplo, de las familias diversas. Cuando decimos la familia está compuesta por la mamá, el papá y los niños, entonces, muchas familias en México no están conformadas de esa manera. Entonces, tenemos que reconocer que existen diversidad de familias y valorar a todas las familias, que ese es un tema muy importante. No decir un modelo de familia es superior a otro. El niño que está siendo criado por la abuela, como nos comparte la compañera, es tan valioso como aquel niño que está siendo formada por una madre, claro, por ejemplo. Claro. Entonces, ese es uno de los temas que se trabajan y ese es uno de los temas de educación integral en sexualidad. Y se toca ese tema en alguno de los Así libros, es. Por ahí lo tengo en mis notas. Esa es otra de las grandes inquietudes y de las discusiones interminables de café que nos dan la una de la tarde en el almuerzo. Ándale, claro. Cuando se toca ese tema. De claro. Que cómo es posible que dos hombres vayan a educar a un niño y que estoy en contra de la adopción de dos mujeres, dos hombres y tal. Porque nos enfocamos mucho a este tema de educación sexual. Pero las familias, por ejemplo, no nada más son así. Y los que están educados por las tías nada más, porque se fue papá y mamá, o porque papá y mamá existen, pero ahí lo dejaron. Claro. Y hay muchas familias, porque siempre nos vamos a estar concentrando en este tema sexual. Claro. Traemos un morbo como sociedad. Porque no estamos desde informados. Chiquitos, porque no estamos y informados. Y todo lo que no sé, lo rechazo. Y es el temor también, es el temor a lo desconocido. Exacto. Y es de entender que es ahora una oportunidad para las familias, todas las familias, porque no existe solamente un tipo de familia. Y en México es súper común, igual que en otros países, pero vamos a hablar de México, en donde, las familias de ahora recientemente de el padre que se une en segundas nupcias igual a madre y viven con ya tenía ella sus hijos, él sus hijos, estas familias compuestas tienen diferentes nombres, pero por ejemplo en México familias diversas de toda la vida en donde está también la abuela, el abuelo, la tía que quedó viuda o que decidió no casarse y vive ahí con la familia. Los abuelos es común también que vivan ahí, o el que apoyen las abuelas, que a veces son viudas porque viven las mujeres más que vivimos, sobrevivimos más las mujeres que los hombres, y que apoyan a la familia y se van a vivir ahí y empiezan a educar y cuidan a los nietos y a las nietas. Y todas las familias son válidas. Y valiosas, por supuesto. Lánzame, productor, otra imagen y vamos a seguir transcurriendo este caminito. Si usted no ha visto los libros, aquí les enseño algo. Sí. Acuérdese, lo que compete a educación integral de la sexualidad. No por otra cosa, porque es el tema de hoy toca. Claro. Vamos a ver qué tenemos por allá. Y de tu programa en general. Sí, ¿no? De este programa. De sexualidad. Sí, hablamos de sexualidad con todas sus letras. Había por ahí... un segundo, dice mi productor. Y fíjate, Claudia, ya en lo que el productor te da la imagen. De segundo grado, Chuy, de Nuestros Saberes, en la página 101. Perdón, Norma. Este asunto de
de en tu programa las preguntas que hay. O sea, tanta pregunta y tanta ignorancia de generaciones que ahora ya son madres, incluso abuelas. Claro. Mire, este, exacto, es en segundo grado y ahí, sí, están también en la página anterior, pues, algunos otros, los sentidos del el gusto, el olfato, el oído, uh-huh, y uh-huh, también vienen los órganos sexuales externos. Esto ya se le enseña a su niño y a su niña en segundo grado, con esos dibujos, bueno, y con esos títulos. En segundo grado ya hay algún grupo de padres, sobre todo madres, sí, que es lo que yo convivo, que ya con eso ya está escandalizado. Ya se espantaron. Porque no, para ciertos padres, segundo grado, no puedes mostrarle esas imágenes. ¿Por qué no? Pero es que desde preescolar, ¿también? Nosotros dimos capacitación a, claro, preescolar. Yo estoy y de en acuerdo. Control de esfínteres. Sí, sí. En control de esfínteres tienes que hablar de que el pene te tienes que sentar, de la vulva, que te tienes que limpiar de cierta higiene, manera, claro, etcétera. Claro. Entonces no veo cuál sea el escándalo. Claro. La otra la gráfica verdad. Pertenece a su libro de tercer grado, y quiero del decir libro algo de nuestros sobre. Saberes. Sí, y ve la gráfica, no, mira, ahí está. También ahí está especificado. Ahí está. Y ahí enseñas un poco de anatomía, pero también habla del sistema reproductor humano. Esto, ajá. Por ejemplo, en esto que acaban de abordar, del desconocimiento para la misma higiene sexual, uh-huh, o sea, a lo mejor hace 200 años todos estos tabúes, ¿no? De incluso ponerse unas... Bueno, ¿para qué regresamos ahí tantas cosas y costumbres que tristemente existían? Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Realmente, ¿por qué hay tanta ignorancia en las actuales generaciones, en esas mujeres, en esos hombres? Porque no recibieron información. Luego los chicos y las chicas que ya llevaron educación integral en sexualidad, porque ahora está dentro de la nueva escuela mexicana y están todos estos ejes articuladores y con las recomendaciones de UNESCO que bueno, lo llevan... Han seguido estas recomendaciones y se ajusta a cada país. Y qué, uh-huh, bueno que se esté haciendo. Sin embargo, ¿por qué tanta ignorancia y por qué tanta insatisfacción? Pues porque no se enseña. Estoy hablando de los adultos, uh-huh, que sí, luego ven tu programa y necesitan tanto. Y bueno, pues por eso la sexología clínica es tan socorrida, porque pues con todas las cosas que viví y no se habló y la cantidad de mujeres... víctimas de abuso, violencia, claro, etcétera, porque no se habla. Claro, porque no se tiene ese acceso a la educación. Y eso es lo que queremos, claro, que se erradique. Ahora, yo dije después de tantísimos años, por fin, tal cual, dice en la Constitución, en el artículo tercero. Uh-huh. O sea, es todo un proceso, la misma sexología no tiene tanto tiempo de ejercerse en este país de manera profesional. Claro. Entonces, bueno, todo el mundo tenemos que colaborar desde el ámbito que nos corresponde, claro, y sumar. Y sí creo que es una tremenda y buenísima oportunidad para que en las familias se hable. Así es. Para no involucrarnos. Y no va a salir nada más de que un día antes, mañana es el día... internacional por la paz o los niños héroes, hay que comprar el, ¿cómo se llama?, la estampita y eso es todo. No, hay que hablar de los temas de historia, hay que siempre hablar, tener un abordaje ético, pero también científico, y que se involucren las familias. Hablan de discriminación también en los actuales, exacto, libros. Échenme la imagen, productor, que ya la tiene lista. Perfecto. Y vamos a verla, pero le recuerdo, usted puede irse a la página del Gobierno de México donde están todos los libros de texto. Déjame encontrar cuál es esa. Y con Alitec también. También en tercer grado, ¿verdad, productor? Sí, que hablan de discriminación y ahí le están explicando. Es que nos queda muy lejos esa pantalla. ¿Por qué es importante hablarles de discriminación a las personas desde tercer grado? Es importantísimo porque justamente ligado a lo que es en la vida cotidiana, tenemos que empezar desde pequeños y pequeñas a explicar que todas las personas tenemos los mismos derechos y que no podemos estar discriminando
a otros u otras claro, que forman parte de la diversidad humana, uh-huh, y que siempre han formado parte. O sea, ¿qué necesidad de hacer sufrir a las personas, incluso de violentarlas, por el simple hecho de que no son parte? Y cuando hablaban de normalidad, que les quiero decir lo siguiente. Igual esto lo digo en una asignatura de maestría, y igual ahora lo comparto. Síganme con esto. Cuando la gente dice normalidad, la gente dice normalidad haciendo referencia a una campana, ¿se acuerdan? Esta campana de Gauss. Y lo que cae en el centro, que es como un promedio, ¿no? La mayor cantidad de la población, ahí cae, eso es normalidad. Ahí está la normal, ¿no? Lo normal, la media, etcétera. Es un criterio estadístico. Pero la población está, o sea, completito en todo. Ahora, esto de hablar de normalidad y anormalidad para la temperatura, señora, póngase lista. Porque si su hijo o su hija tiene 40 grados de temperatura, eso no es normal. Uh-huh. Tiene que ir usted con el médico. Así es. Si aparece con una serie de cosas en su cara, viruela, varicela, qué sé yo, eso no es normal, lo tiene que atender. El problema es que se llevan el término de normal o de normalidad y le ponen una serie de valores, ¿no? Y de tabúes y de cosas que no tienen nada que ver con normalidad o anormalidad. Claro. Finalmente es parte de la diversidad. Que menos población tenga una orientación sexual diferente a la heterosexual, uh-huh, no quiere decir que sea normal. Claro. Y esto que dice María Aurora respecto a la prohibición de la discriminación, respecto a las familias que siempre han existido, ¿no es así? La importancia de que se valore esto. Sí, hablando de la discriminación, cuando queremos construir una sociedad inclusiva, uh-huh, tenemos que reconocer qué grupos están siendo discriminados para evitarlo y entonces incluirlos y crear políticas públicas para incluir a los grupos que históricamente han sido discriminados. Ahí hay otra página, bueno, la acaba de dictar el productor, hablaba precisamente de estos grupos vulnerables, de vulnerabilidad y de trato igualitario, desde el tercer grado, porque es así como desde pequeñitos podemos aprender a respetarnos. Vamos a hacer una pausa, pero antes, acuérdese que también quiero agradecer por mi maquillaje, uh-huh, a Lili, muchas gracias Lili. La encuentra en sus redes sociales, Lili Macías, del fabuloso equipo de Rosa de Lima Makeup Studio. Ok. Ah, muchas gracias, Lili, por mi maquillaje y mi peinado. Pausa, pero ya. Bueno, el programa se nos ha ido como agua porque estamos hablando de un tema importante y que todas y todos deberíamos de involucrarnos, porque ahora el concepto de estos nuevos libros de texto gratuitos en la nueva escuela mexicana nos invitan, padres y madres de familia, maestros, a involucrarnos en el desarrollo integral, en la educación de nuestros hijos e hijas. Ha generado gran polémica también. Proyectos de aula que vienen en el libro de quinto grado. Son dos maquetas que nuestros y nuestras alumnas van a realizar. La maqueta del aparato reproductor masculino y la maqueta del aparato reproductor femenino. Así suena muy, muy educativo, pero muy escandaloso si yo le dijo, es que la maqueta tiene el pene. Y el pene va a tener la eyaculación. Y qué vergüenza, ¿y por qué? ¿Qué pasa?
¿por qué nos escandalizamos? ¿Por qué lo llevamos a la, si es la parte, es bueno, parte del cuerpo humano? Hay que reconocer que los sueños húmedos en los niños se inician desde los 10 años. Fíjate. Y la menstruación, niñas, desde los 9 años. Entonces, en quinto de primaria tal vez ya es un poco tarde. Porque mira, tendrían que tener la información antes de que claro, una chica menstruara, fíjate, una niña menstruara. Hay detallitos que tienen que arreglar. Sí. Y, bueno, es una parte, así como yo me preguntaba, si les pusieran una maqueta de un corazón, el aparato circulatorio, también nos escandalizaríamos. Ay, qué bonito sería. O de ¿no? los pulmones que están inflando, por ejemplo. Ah, qué padre. Se los piden. De eso no se nos escandalizamos. En los colegios, yo me acuerdo que en la Feria de la Ciencia y hacían sus maquetas y cómo se respira. Sí, pero a lo que se refiere María Aurora es que no se escandalizan. No se escandalizan, porque les pero piden la maqueta del peno y del aparato reproductor femenino. Es este asunto de una valoración como algo, regresando uh-huh. cuando yo les decía esto de que no es normal, etcétera, porque luego además le cargan con una valoración de que esas cosas son malas uh-huh. y de esas cosas no se habla, uh-huh. ¿no? O sea, por favor. Y van a hacer la maqueta con carlón. A mí me parece que lo interesante uh-huh. es que cuando tú les preguntas a los padres y mamás que dicen estas cosas, ¿por qué? Vamos a profundizar un poco claro. en cuál es tu respuesta. Claro. No tienen respuesta. Porque uh-huh. lo han hecho como una impronta, sin realmente hacer un análisis crítico, un pensamiento crítico. A ver, ¿qué es lo que me escandaliza de que un chico, niña y niño sepan que en quinto de primaria que los niños, su proceso biológico es una eyaculación a través de unos sueños nocturnos? Claro. Que es a través de ajá. la producción de hormonas. Creo que no hemos tocado un tema que yo creo que nos darían las 8 de la noche, pero que influye venga. Muchísimo. Pero mañana. es que también viene la parte de la religión de cada familia, si es que la hay, porque uh-huh. hay familias que tienen religión pero no la llevan a cabo o no tienen religión. Pero cuando tienes una formación así de ese tipo, pues van a la iglesia, van al catecismo, van al grupo tal y les dan una información de estos temas que lo mezclan mucho con pues que es pecaminoso, que tal y tal. Y luego ya venimos a la parte académica. ¿La eyaculación? Por ejemplo, ¿la menstruación? ¿Eso es pecaminoso? O sea, pregunta. Sí. Son preguntas muy sí. simples. Tú dices, no creo que haya ningún sacerdote que diga que la eyaculación es pecaminosa. Exacto. Yo no conozco ni la personas. Menstruación. Sí. Creo que nadie pueda decir que es pecaminoso. Exacto. Es parte de la esencia humana, uh-huh. pues. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo nada más estoy poniendo lo que sucede y cómo te influye. Tengo amigas que pertenecen a grupos así católicos que son las que más se escandalizan claro. por pónganos este modelo educativo. Pónganos la imagen, productor, la imagen de este meme que nos llegó por ahí. Como se usaba hace mucho la expresión de que luego resultan más papistas que el Papa, ¿no? Así es. O sea, claro. en la Iglesia Católica que hay claro. Papa y el Papa, o sea, hay una apertura, porque además, pues es por... Naturaleza. Por ciencia, por uh-huh. naturaleza. Pero hablando de religiones, pues es por la preocupación por el otro y por la otra, el respeto que debe de haber hacia los demás. Hay que claro. distinguir qué queremos en nuestra propia vida, pero que los demás están en su derecho de elegir sobre su vida. Y algo que es buenísimo es que a los niños y a las niñas, uh-huh. por eso que dices María Aurora, se les enseña justamente a que desde pequeños se fomente el pensamiento crítico, la argumentación, uh-huh. argumentación, no de que te callas, ¿por qué? Porque yo digo, pues bueno, ah, ¿no? claro. ya se acordarán de esas cosas. ¿El meme cuál? Con argumentos, ahorita lo va a poner, ¿verdad? Te mandamos un meme productor para que lo lances. Ah, y que citan a Pepe viene. Mujica. Mira, ahí está. No le pedimos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. Pero en la casa se aprende a saludar, dar las gracias, ser limpio, ser honesto, ser puntual, ser correcto, hablar bien, no decir groserías. Groserías, respetar
a los semejantes y a los no tan semejantes, a ser solidario, comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad y la propiedad ajena, ser organizado. Y en la escuela se aprende a, tú léelo. Matemáticas, lenguaje, ciencias, estudios sociales, inglés, geometría, otros lenguajes, y se refuerzan los valores que los padres y madres han inculcado en sus hijos. Muy bien. Ahí se resume ¿qué creen? Todo. Tengo que, ahí se resume todo. Tengo que ir despidiendo. ¿Con qué se quedan? Nos faltó decir que, por ejemplo, ya en los libros de sexto año también se les seguirá hablando de salud sexual y reproductiva, que es importantísimo y que nos llevaría todo un programa. Ya lo hicimos, ¿te acuerdas, Norma? Tú nos apoyaste con ello. Otva, ¿qué te gustaría dejar en esa mesa que sirva de ejemplo a más mamás como bueno, tú? Bueno, a pesar de que yo me considero una mamá muy abierta en estos temas, lo más que pueda, por la educación que yo tuve. En esta hora les quiero agradecer muchísimo a las tres porque aprendí impresionante. Ahí encierra todo en esta reflexión final, pero sobre todo el modelo, esta que te voy a pedir si me la regalas, esta imagen. De la UNESCO. Y lo que, de la UNESCO y lo que María Aurora nos compartió. Yo creo que como padres de familia nos falta muchísima información. Antes de creer lo que nos pasan por las redes, lo que vemos en el Instagram, en el Facebook, etcétera, y mucho menos si viene por temas de partidos políticos y eso, mucho menos que nos concentremos en eso ni religión. Es lo que es, claro. Informarnos como padres para transmitirlo a nuestros hijos. Gracias, Oxba. Tengo poco tiempo. Tus conclusiones, Norma, por favor, y tus redes sociales que también aparecerán en pantalla, sexóloga. Sí, pues mi conclusión es, esta nueva escuela mexicana pone en el centro el interés superior de la niñez, como lo dice la Constitución. Los derechos de niños, niñas, adolescentes y juventudes. Entonces, papás, mamás, familias, conversen con sus hijos y con sus hijas. Que no se quede en un tema de adultas y adultos. Eso es adultocentrismo. Entonces, platíquenlo. ¿Qué opinen? ¿Qué opinan ellos y ellas? Claro. Centrémonos en eso. Tienen derecho. Gracias, y además, Norma, tienen sus opiniones. Exactamente. Muchas gracias por venir. ¿Cuál es tu conclusión, María Aurora? Pues yo quisiera invitar a todos y todas, mamás, papás, docentes, a nuestro programa Educaréis. Es un programa que tenemos en redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, a través de grupos de Telegram, a través de YouTube. Búsquenos Educaréis en Facebook y de ahí los llevamos a otros grupos para que reciban constantemente información de educación sexual y que no se crean estas mentiras que están circulando en Internet. ¿Y por qué Educaréis? Porque es E de educación, I de integral, S de en sexualidad. Educaréis. Y yo le digo, no tema, infórmese. Edúquese usted también, porque ya lo dice el lema de este programa, si va a tocar, pues que toque bien, a conciencia, de la mano de la ciencia, y que toque también divertido y feliz. De que, ¿a qué venimos a la vida? Digo yo, a estar contentos, felices. Claro. Vamos a educarnos y vamos a disfrutar más al lado de nuestros hijos e hijas. Involucrémonos. Yo soy Claudia Ábrego y en nombre de todo este equipo, muchas gracias. No, y nos faltó tiempo. Gracias por mi vestido a Queen Rest Rental. Encuéntrelas así en sus redes sociales. Gracias, Queen Rest Rental. Gracias a nuestro productor Chuy Martínez, a todo el equipo. Que tenga una noche plena, feliz. Ay, que toque bien. Hasta la próxima.